Atención, un nuevo caso sospechoso de viruela del mono aquí en la Argentina, Gaby. Sí, Marisa, podríamos decir que en este momento es el único caso sospechoso porque el caso sospechoso anterior ya está confirmado también por el PCR. El estudio anterior había dado una alta probabilidad de que fuera positivo, el PCR lo confirmó y ahora surge un nuevo caso sospechoso de un hombre residente en España que viajó a la Argentina, está de visita en la provincia de Buenos Aires. Llegó al país el 25 de mayo, el miércoles. Ayer jueves comenzó a tener un solo síntoma, que fueron las pústulas en la piel. Directamente. Así, sin fiebre. No tuvo fiebre, nada, por lo menos nada. No evidenció tener ningún otro síntoma. Lo primero que él notó fueron estas pústulas en la piel. Sí. Lógicamente, ante el antecedente de lo que está ocurriendo en España, él fue a un centro de salud y allí quedó aislado. Se rastrearon a sus contactos estrechos, que hasta el momento ninguno presenta síntomas. Y se le tomaron muestras que están siendo analizadas también en el Instituto Malbrán. ¿Qué día llegó? ¿Cuándo fue? El 25, miércoles 25, un día después. Es decir, que pudo haber salió de España, al avión, claro. Y no sabemos si en el avión tenía ya claro, las manchitas. No tenía las pústulas, pero evidentemente ya estaba infectado porque las pústulas aparecen varios días después de los primeros aparecen como manchas, ¿no? Aparecen manchitas rojas. Sí, y se después se van haciendo esas ampollitas. Claro. Bueno, este caso está lógicamente también en análisis. Clínicamente tiene muchas probabilidades de ser otro caso positivo confirmado en la Argentina, que sería hasta el momento el segundo. No se sabe qué va a pasar con los pasajeros que compartieron ahí en Se hizo un rastreo de todos los contactos estrechos, las personas que estuvieron sobre todo en un contacto directo con él. Perfecto. Y hay un seguimiento de esos pacientes, de esas personas, que afortunadamente ninguno hasta el momento presenta síntomas. Bien, gracias, Gaby. A vos. Esteban.